Say you love me, say you don't. Just give me something so I can move on. Pull me closer or push me away. Let me compañeros, bienvenidos. Bienvenidos un lunes más. A ver qué tal. Hola. Nada. Haciendo limpar parabrisas. A ver. LOL. Hoy va YouTube un poco mal. ¿Va bien, chicos? ¿Hola? Espérate un momento. Ahora vamos, ahora vamos. Esto está bien. ¿Hola? Bueno, si va bien, vale, perfecto. Pues si va bien, vamos a tirar hacia adelante, ¿no? No nos queda otra. Esto vamos a ponerlo así. Bueno, YouTube, ¿vale? YouTube hoy va un poquito regular, ¿vale? Debe ser problemas técnicos o algo que tengan. Sobre el tema de la plataforma. No me deja poner miniatura, ¿vale? No sé por qué. No me deja poner la miniatura. No pasa nada. Mientras yo la tenga en el OBS, ya es, creo que, autosuficiente, ¿vale? Vamos a empezar el directo, ¿vale? Si veis que se corta lo que sea, decírmelo. Yo intenté arreglarlo de una forma o de otra. Y ya está, ¿vale? No pasa nada. Se hace el directo sí o sí. Luego ya nos vamos para Twitch, ¿vale? Tengo... Hoy la agenda de hoy está apretada. Así que vamos a arrancar ya la unidad. Vamos a poner esto por aquí. Vale. Y eso. Vale, o sea, hoy nos vamos a ir con la UT446 hacia Málaga. Una vez que llegamos a Málaga, dejamos el directo de YouTube y nos vamos para nuestra plataforma diferente, que es la plataforma morada. Vale. ¿Y a este qué le pasa? Porque pone que está... bueno, faltan cositas. Ahora vamos a decirlo, a ver. ¿Por qué me dice eso? Bien, porque me pone que le faltan cositas, le faltan cosas, mirad.
Y ya está. No, en Twitch estarán jugando con colegas. Tranquilo, ya lo veréis. Esto por aquí. Vamos a poner el 0 y 11. Creo que es o 10. No. No, lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal. Lo hemos hecho mal. A ver. 0, 1, 10 y... verte con el B. Ahí está. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Vamos a dejar que las cosas entren mientras yo voy poniendo también esto por aquí, ¿vale? Está muy, muy de eso, ¿eh? Pero bueno, es arrancar el lunes, ¿eh? El lunes arranca con una unidad UT446. 68, incorrecto. Vale. Vamos a 69. Modo A. Muchas cosas rojas, ¿vale? Sé por qué. No. Disyuntor. No entiendo, no entiendo esto. ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué me pasan estas cosas? Bueno, abajo cuando arranquemos la unidad, creo que ya... Ah, claro. Ahora sí, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Ahora arrancamos, ya está. Ya está, ya está, ya está. ¡Listo! Pues nada, es el 010 y invierte. Ahí está. Pa, 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 todo fútbol dice: activa a nuestra amiga que lee los mensajes. No, no hace falta. No hace falta, Broston. Vale, vamos a poner esto. Vamos a poner. Bueno, ya está, ¿no? Sí, ya está. Supongo que no contar grafos. Ahí está, no contados. No, vamos a bajar. Perfecto. Pues nada. Destino Málaga. 4:46. Simple, no va para Málaga. Nada más que la otra. Y ya está todo. Ya estamos ahí arrancados y ya está. Vale, no sé qué, por qué tenía eso el inversor de acelerante. No sé qué hacía el acelerador al máximo. No lo sé. El último maquinista que usó esta unidad se le olvidó ponerlo neutro. Ya está. Vámonos, va. Fijaos de que también las agujas tampoco estarán bien. ¿Ves? Le decía yo. Venga, va. Vamos a preparar ya esto. Cada estación, hacerme acordar de poner bien las agujas, ¿eh? Porque si no, después vamos al revés y luego me vais a decir: pero trenero, que va por al revés. Mira, mira, ¿eh? Mira, 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 mírame los ojos. Hola. Ah, claro. Ahora sí, vámonos. Ahorro energía para tener descargada. No me jodas. Compresor. Ah, tengo frenos puestos. Vale. Tengo frenos. Tengo un freno puesto. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este.
el limpiaparabrisas, el altavocito, el asfalto está bien. Tiene una luz roja todavía. No, está en verde. Lo que pasa, que no sé lo que pasa, que tengo un freno puesto. ¿Cuál es? ¿Y cuál será? Tiene la batería descargada. Ostras. Vale, espérate. Si se recarga. Pues nada, a la espera. No, ya lo hice el control R para arrancar la unidad, ¿vale? Y tengo la batería descargada. Espérate un momento que está. Que estamos. Bueno. Esto está en eso porque no tenemos el resto, ¿vale? Reducido, alumbrado, ¿no? Arenero, activado, foro principal, prueba de lámparas, ¿no? Bienvenido Kakashi, bienvenido. Tengo una batería, la batería está descargada y por eso tenemos los frenos puestos, ¿vale? Estamos mirando a ver qué puede pasar. Esto es un manual, pero mantenimiento y demás. Dices, ostras. No te deja quitar el freno. Eso más raro, ¿no? No es tampoco. Ah, maquinista de primera, decían, ¿eh? Esto de aquí arriba es... bypass. Anular tribal, no. La asfa no tengo nada. Aquí tampoco. A ver, esto por aquí. Está aquí dentro. Solamente para tocar el de aquí. Qué raro, ¿no? O sea, dices... Bueno. El compresor no puede ser. Los frenos están bien. A no ser que esté para... Estribo puertas. Cartama, la siguiente no. Retrasa. Avanza. Ahí está. Cerra.
Pues nada, y ya está. No sé. Llevaremos esto puesto, o sea, la batería baja. Ya que espera un rato y demás. Bueno, no pasa nada. Que se vaya recargándose. Y nada, pues eso. No he hecho nada. Lo único que he hecho es esperar con el compresor puesto. Que se vaya recargándose los frenos. Y ya está. Vale, no, no hay más. Vale, es lo que tenéis que hacer. Cualquier duda, aquí, en este canal. Vale, nos salimos, siempre intentamos salir, pero bueno, tenemos las baterías bajas. Voy a enseñar a recargarse lentamente y ya está, no pasa nada, no pasa nada, chicos, no pasa nada. Lo importante es estar en aquí. Y ya estaría. Se te ha olvidado cambiar la miniatura. No, es YouTube. No sé por qué. No la deja subir. No me deja subir la miniatura. Es como que no está esta vez. Ya si al final del directo me deja cambiarla después de haber pasado todo el directo, lo pongo. Pero nada, ya está. No pasa nada, no pasa nada. Estoy en el servidor de Andrés. Si os queréis pasar, estoy ahí. Vale, y ya está. A ver si en la siguiente estación ponemos otra vez más el compresor y se desactiva esto, ¿vale? O sea, esto de aquí que está activado, que me está diciendo ¡bajo la batería baja! Pues dejaré el compresor puesto, si no dejamos puesto ya el trayecto y ya está. O sea, ya ahí recuperando los frenos. Si no, no te deja tirar, es bastante realista la 446. Si la 446 la estamos viendo así de realista de viajeros al tren, imaginaos la 447 cuando salga. Va a ser, vamos, eso va a ser super realista. O sea, desde cero lo tienes que coger y ya de eso. Va a ser super realista la unidad. Y ahora han sacado una foto también de la 450. Vamos, van por toda la red de cercanías. ¡Ey! ¡Aquí, Willy Rex! ¿Y cómo estás, Iker? Estoy. ¿Estás? Pizarra. ¿Pizarra? Sí, ¿no? Sí. Sí. Ahora sonará. Y estamos. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo ha ido el día de hoy? Ha ido bien. Bueno, me alegro. Yo ya tengo aquí la Switch preparada, ¿eh? ¿Tú me desbloqueando personajes? Que ya verás. Ah, que tengo que desbloquear. No, y si yo con Link ya soy feliz. Ah, ya vale. Lo sabes. Vale, yo solo Link, te digo. Link es el enemigo de Grandorf, ¿no? No, el archienemigo de Grandorf es Link. Pero Link, el archienemigo es Grandorf. Vale. Entonces te voy a reventar. ¡Mo! Bueno, la risa nos la vamos a pasar chipipa. A ver, y que una cosa. Dígamelo. Una cosa es ir con Link, ¿vale? Pero también tienes a tu Is Me Mario. Ya sé que yo tengo a mi It's Me Mario. Vale. ¿Sí? Vale. Yo con él. Ah, se está jugando hoy. Ah. Muy bien. ¿Y qué? ¿Va viendo los controles? Voy viendo, sí. Pues ya está. Hombre, la verdad no me puedes comparar el Smash Flash con el Super Smash Bros. Es mil veces mejor el Smash Bros. Hombre, es oficial, hombre. O sea. Es un coche abuelo ahí. Vamos, sin duda. Hombre, Geazo, ¿qué tal, Roston? Me dice. Hacía tiempo que no veía tu canal. Pues mira. Lo que ha cambiado. Nada, sigue estando igual siempre, o sea, siempre estoy en cachondeo.
Pero bueno. ¡Hombre! Mi amigo Chencho. ¿Qué tal, Chencho? ¿Cómo estás? El hombre de los repintados le voy a llamar. Ostras. Hostia, megafonía. Ay, qué buena megafonía hemos puesto. Ando bien, ¿y tú? Bien, aquí empezando un servicio, un trayecto, un bien para todos. No era megafonía. Deberías de poner trenes o trenes por el mapa. O sea, así Sí. aparcados, o sea, parados, ¿sabes? Ya ha A habido. 4,49. Ya ha habido uno. Ya ha habido uno. El mismo tren. Sí, a la derecha a la hora. Ahí sí hay que poner el compresor. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Hemos visto la megafonía, que no es real, pero está ahí, ¿eh? Ahora este tren va a Vilanova y el Drú. Estando en Málaga. O sea, Tren a destinación Vilanova y la Geltrú. cuidado con los traseros, porque los asientos no son reformables, ¿vale? Cuidado. Tren a destinación Vilanova y la Geltrú. De verdad, ¿eh? De verdad. De verdad. Lo que no nos pasa a nosotros, no le pasa a nadie, ¿eh? A ver, Treno, te pregunta el Itch ¡Al 3250. Dani! ¡Al Dani! Hombre, ¿qué me está Ah, va. preguntando el Dani? ¿Que cuál era el provider para el repintado del 103? El provider, Raysim, ¿no? ¡No! Recargo. Recargo, o algo así. El propietario del repintado, sí. Sí. Bueno, tú buscas en RailSim, bro. Hola, tengo una pregunta, Sergio Arenas. Dígamelo. Respondo preguntas, pero yo también os voy a dejar una pregunta. ¿Dónde está vuestro like? Que veo aquí que somos 9 y hay 4 likes. Aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo. No os fijéis de la miniatura. No fijé la miniatura, que no sé qué le pasa a YouTube. Le he dado a la miniatura y me dice que no es correcta, que no sé qué. No lo sé. No lo sé. ¿Vale? No quiero saber nada, pero tengo la miniatura. Tengo miniatura. Luego la pongo. ¿Vale? Bueno, por eso lo he puesto mucho al principio y al final también la voy a poner. Y luego nos vamos para Twitch. ¿Vale? No pasa nada. Lo importante es estar aquí. Nos vamos a pasarlo bien. Pero bien. Que mañana a las 4 tenemos directo. Mañana a las Pues tío, 4. ¿a qué hora vas a acabar el este? Cuando llegue a El Málaga. trayecto. No digo más o menos de minutos para si me puedo echar una ruta en Longsi. Uy, no te eches la ruta, no, sí que te la vas a jugar. Pero échatela. Échatela, va. Venga, va. Me va a poner el volante. ¿Tú estuviste en el Rollercoaster 5 Renfe en grupo? ¿Cómo un grupo? ¿Cómo un grupo? No, yo no tengo ningún grupo de AC5. Yo el único grupo que tengo es de Renfe, pero de Gerona. De AC5 nada. Es que yo sepa de la C5 no hay grupo. Que yo sepa, vamos. No hay. No, pues si no, el mismo creador, el Andrei, me habéis invitado. O sea, Sí. sabiendo que yo estoy dentro, además, he jugado, he grabado, he hecho un poco de todo. Dices, bueno, Bueno, pues ya he terminado los deberes, he hecho todo ya, así que me voy a poner a jugar al LOMSI.
Los deberes bien hechos, ¿eh, Iker? Eso es, euskera. He dejado dos ejercicios. Bueno, he dejado un ejercicio y medio porque no lo sabía. Ah, ahora, un momento. ¿Qué dices de ahora un momento? ¿Alfa? Ah, vale, que le están llamando por teléfono. Nah, espectacular. Yo comento en el chat, chavales. Es Keponi. ¿Quién es Keponi, Sergio? Pues quién es. Y yo aquí en casa, jejeje. Ordenador. Cargador. ¿Qué, ya estás? Ya está, ya está. Vale. Ay, madre mía. A ver. Me he ocupado de tu chat. Ah, ¿sí? Bueno. Sí. ¿No has hecho spam? No, 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 no. He respondido a Sergio y al Dani. Vale. ¡Hostia! ¿Ya has tirado algo que no tienes que haber tirado? El cable del G29. Ah, bueno, eso. Voy a mutear el directo porque si no yo me vuelvo loco. A ver. A ver. Es que tenerlo en Roblox. Por Dice. una razón que creo, que no sé si se puede hablar. Y ahora, primero cuando usé la versión nueva, parece mal. Me da raja. Que le da pereza descargarla. Me imagino que Ah. querrá decir, bueno. Vale. A ver, es que son sus siete partes. No, sí, Si no tienes premium, claro. Aquí el amigo Alfa, como tiene el premium, pues pereza ninguna. pero es que, a ver, en aquel momento aporté, no tuve que apurar. Pam, pam. Y yo te dije, baby, ¿qué haces tú por aquí? Bueno, ya hay pata pips. Toda tras toda la primera, puertas VIPs. Quien suba por aquí tiene un chupachú. Ya está. Que se me ha frenado un poquito tarde. Hay un simulador de Renfe para PC. ¡Buf! Hay 3 o 4 o 5. Tienes el Train Simulator, que es de Renfe este, ¿vale? De la Renfe. Tienes Roblox, que también es un juego de simulación. Aunque parezca mentira, es de Bueno, simulación. Roblox no es un. Roblox no es un juego de RNG. Pero se puede hacer la Renfe. Efectivamente. Pero bueno, Roblox no se contaría como un simulador. Bueno, pues Trains con Z, Train Simulator, el Open ¿Correcto? Rails, que va junto Ajá. con el Microsoft Train Simulator, y luego tenemos el Transport Fever, que también hay Renfe.
Sí. Ah, después el Sim... Ah, no, el Sim Rail no tiene renfe. No, aún no, pero tendrá. Yo lo tengo ahí y cuando tenga que comprar, lo compraré. Yo es que todavía tengo la beta. Fíjate. Y yo... Tengo la primera y la segunda. Bueno, la primera no, la primera ya la he eliminado, porque es la misma que la segunda. Ah. Bueno, es una actualización. Sí. La meten en nuestra empresa de un sí. Sí, claro. Yo ayer hice la rutilla ayer. Me pillé 3 radares, creo. Es que soy así de guay. Yo es que, a ver. Un radar de 30 le pilló a 40. Sí. Y un radar de, bueno, un radar de 50 le pilló a 60 y un radar de 50 sí. Le pilló a 59. Sí. Yo es que soy así de guay, o sea, no sé, yo es que... ¿Tú sabes qué es eso que tú le das para ir a parar al siguiente? Bueno. Claro. Pues eso. Sí, yo lo hago. Y siempre me pilla un radar, oye. No sé dónde se meten estos radares, ¿eh? Pegado autobuses, no sé por qué eso, si son automáticos. ¿Sabes? Son... Los autobuses tienen muchísima potencia. Sí. Lo que nosotros tenemos ahora mismo. Sí, porque el de eso. Tiene demasiada potencia. Los de ahí, los que están ahí, que son amarillos, no tienen potencia ninguna, ¿eh? No. Yo tengo C5 de Rolex Renfe, ahí estamos. Así que eso. Ya sabéis todos por qué. ¿Por qué? Chencho dice, me gusta más el modelo antiguo de la 446. No, a mí me gusta este. A mí me gusta este. El modelo antiguo tenía el rompecuellos. Es verdad. Le dabas un poco y... Menuda máquina de tren. Y vaya. Eso sí que era un tren. Yo creo que se pasaron un poco al configurarlo. Las físicas. Yo creo que lo quisieron hacer real, pero como el Train Simulator tiene físicas de pinche verga y Bumpy me ha vendido el autobús, el mamonazo de él. ¿Me ha vendido el Citaro? ¿Tú solo dijiste? Que no. Que sí, que me acuerdo yo. No se me abre la puerta del Vasco. No puedo ir a por mis autobuses, tengo que dar toda la vuelta al mapa. Verga. Pues voy a coger el tuyo, Alfa. Pues cógelo, pero no rayes. Como yo me enteré que lo has rayado. Te mato. No, es que te falta. Me abre la puerta. Te faltará piernas para llegar. Que no se me abre la puerta, macho. ¿Cómo se abre la puerta? Que no se me abre la puerta. A mí ayer se me abría. ¡Ya te has cagado la puerta! No. Que no, que es imposible. ¿Cómo que imposible? Pero aquí. Quítale el freno. Pon el freno. ¿Sabes? Frenero, ¿cómo? Que no se me abre la puerta del depósito. Hostias. Bumpy ha puesto la llave. Bravo por él. Bravo por el Bumpy que ha puesto la llave. ¿Se puede poner llave? ¿Se puede poner llave? Claro. No me jodas. Tonto claro. De mierda. ¡Pero se te ocurre insultar en el directo! ¡Ahora va a venir a por ti! ¡Bumpy! ¡Qué pasa por mí! Pero me cago en él, ¿cómo se le ocurre poner la llave a la empresa? Porque a lo mejor dice Iker no puede entrar. Yo las puedo desbloquear igualmente. Me meto en el ordenador general y puedo. Ah, tú mismo. Yo ya... Ahí ya no entro, ¿sabes? Ahí ya no entro yo. Que no se puede abrir la puerta, ¿en serio? Que no, que me ha cerrado la puerta del depot. O sea, para coger el autobús ya sabes lo que hay que hacer, ¿no? Y salir de la esta y ir a un depósito. Sí, claro. Y coger el autobús y luego ya te vas a hacer la ruta. Pero, ¿en serio, tío?
Que no me deja entrar, te lo juro por mi madre. Madre mía. Dani pregunta, oye, trenero. O sea, oye, ¿tienes mod de gráficos o algo? Porque se ve que todo mucho más realista. No, no tengo ningún mod. Ninguno. Todo esto es sacado del mismo juego. Los gráficos. Muchos me preguntáis sobre el tema de que por qué llevo estos gráficos, si son gráficos, no. No tengo ningún misterio, es todo sacado del mismo juego. Fijaos que he vuelto otra vez esto otra vez igual. No, no tengo mucho misterio. Pero, trenero, ¿en serio que se pueden bloquear las puertas? Claro. Igual te dice no quiere que entres tú, ¿vale? Yo te cerro la puerta. Ya está. ¿Y cómo la abro? Pues con la llave, ¡qué gracioso! Debo entrar yo a ver si me deja entrar. A Homie si me deja entrar. No, reinicia. Si ves que eso reinicia. No creo que haya cerrado. No se puede. Puede ser también, Dani, puede ser. A la verga. ¿Qué pasa? Nada. Empieza a las 18 y 14. Son 7, me da tiempo. Son 5. Son 7. 5. 7. Dios, ¿por qué me ponéis 6? Esto cada vez está peor. Mi ordenador cada vez está, vamos, más desactualizado. No sé. Anda, que ya. La madre que le pintó al Bumpy como me haya cerrado la puerta. ¿Ha reiniciado? Sí, acabo de reiniciar. ¿Ha reiniciado? La hora. A ver. Se ya Pedray, el simulador Renfe enviado a trenero. Ah, bueno. ¿Tiene la hora desconfigurada? Eso es fácil solución. Sí, la tengo desconfigurada. Son y 8. A mí me pone que son y 6. Nada, el ordenador de trenero es una máquina. El ordenador de trenero es el mejor. Bueno. Es que vive 2 minutos antes para sobrevivir más. Pues si sabe el ahorrador, ¿vale? El ahorrador ahora mismo está diciendo, ostras, a las 6:10, por ejemplo, a las 6:10, esto va a hacer un cataplín. Pues el ahorrador ya lo sabe 2 minutos antes para poder escapar. Muy buenas, trenes y demás. Trenes y demás. Buen canal. Estamos aquí de chile. Que nadie se ofenda, ¿eh? Ahora sí me abre. ¿Aló? Ahora sí. Has cogido la llave, ¿no? La llave para abrir la empresa, ¿verdad? Está bien. Ya está. Tienes un problema con el Open Rails. Bienvenido a Servicio Técnico. ¡Yepa! Vale, ya está. Me iba a poner la F ya en rojo, Iker. Significa que tengo que reducir a 60. Te estoy dando tiempo para que te hagas una rutilla. Pero no sé si te podrás hacer la rutilla. No lo sé. Márcate un rumen, ¿no? No. ¿No? Rubén Alba, si me ves, lo siento mucho, pero es que conduces como el culo. Luego, más abajo, te encuentras el... ¡Ah! Vale. Ahora lo pondremos.
Antes de irme a Twitch, porque hoy va a haber Twitch, ¿vale? No iremos a hacer eso, haremos la hora y demás. ¡Yep! ¿Por qué estación vas, Leonardo? Campanillas. No te da tiempo. Bueno, puede ser que sí, porque me acaba de frenar el tren. ¿De qué? Que me acaba de frenar. Es una ruta de 36 minutos, ¿eh? No, de 21 minutos, perdón. A mí son 45. Ah. Que yo me he instalado, bueno, eso es típico de cada uno, ¿vale? Mucha gente tiene esa duda de los coches. De los coches de la Albia. Vale, descárgate, trenes y demás, descárgate los coches Talgo 7 de viajeros al tren. Y me dices. Ok. Tienes que descargar los coches Albia del tren Sim y los coches Talgo 7 de viajeros al tren. Y me comentas. Ok. ¿Te acuerdas de Twitter, no? Las locomotoras ahí enganchadas. Saltado. Vale, la te tienes señal que instalar los vagones, te tienes que instalar los vagones. Ya está. ¿Trenero, qué dices? Sí, ser evidente, sí. De Rodalíes. Eso. De Rodalíes, ¿eh? Aquí está Rodalíes. Aquí está. ¿Vale? Me pone en Málaga, te llega, me he puesto Flasa. Pero bueno. Salta una señal de velocidad. No es una señal de velocidad. Es. La señal de anuncio de parada me marcaba que tenía que ir a 60. Siempre me pasa, ¿vale? Que le doy ahí a la baliza y luego pues me da ahí ¡para! En Open Race también me pasa, ¿eh? También me pasa con la UT449. Cuando voy a 160 no podría 160. No puedo. Solo te puedo en la casa de San Juan, ahí sí. Pero ya está. Cambio el cartel. No, porque me voy para Málaga, no puedo cambiarlo. En trainset o en consis. En trainset. Todo lo que son trenes, trainset. Las composiciones hechas y hechas en consist. A ver. Los trenes, trainset. Los vagones. En Trainset también. Pero después, el punto con va en la carpeta consist. Ya está. Ya está. Venga. No sé si lo viste antes, pero. ¿Viste la publicación de Spend de Rutas en Facebook? Sí, vi una publicación de Spend de Rutas en Facebook. Yo he visto las primas. De las 333 que están haciendo. Sí, creo que la van a publicar. Tiene pinta, ¿eh? Tiene pinta. Tiene pinta. Tiene pinta pintaza. Mofor 1-4. Vale, ya está sincronizado, ya está. Tiene buena pinta, no te voy a mentir. No. La tienen. Lo que pasa es que, bueno, le han dado permiso para que las publiquen, seguramente. Todos los trenes de Racing Set. Todos los vagones en la mejor verga set. Vete a divertirnos. Sí, vale, verga. Yo ya voy por los prados, Iker. ¡Hala! ¿Ya? Sí, claro, los prados.
Atente, Yo acabo de tomar la Rudel. ruta. Pues Ruralías corre. No puedo correr, lo siento. Sí puedes correr, Que si no me salta. dejan. Todo es correr. Bueno, si te estrellas también, que quítatelo y ya está, no pasa nada. No pasa nada, Iker. Que si no el Bumpy se me enfada. ¿Cómo se va a enfadar, Bumpy? Cho, 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 cho. Oye, te esperaremos ahí calentitos, seguimos calentando y ya está. ¿Te imaginas que está la libre a taxi? Pues puede ser. Veremos a ver qué tal, a ver qué tal. No me jodas, no me jodas. ¿Ha pasado? Que en la siguiente estación Los Prados, que hay grafiteros. No me jodas, eso digo yo, no me jodas. No me jodas. Uy, cómo vaya yo. El I que va con un autobús. Cuidado, cuidado. Pues nada, caliento con vosotros, que el OMSI no responde. Oh, voy a ver por los prados. Ah, no, bien. No, Sara se vendrá conmigo a Twitch. Tranquilos. Tranquilos, Ah, Alfa, tranquilos. ¿sabes una cosa? Dígamelo. Mañana primer día de piscina en el cole. ¿Qué te parece? ¿Piscina? Sí, ¿eh? Será cubierta, ¿no? Porque descubierta no creo. Claro, joder, matizada. Ah, Van esas vale. vergas. Menos mal, porque es verdad, ¿eh? Me llegas a decir que es. No. Ya lo malo que estáis pasando con las ventanas abiertas. Me vas a decir tú que la piscina no está cubierta. Vas a ir a descubierto. De verdad, ¿eh? De verdad. Eso abierto, no sé. Es que de verdad. Va a haber Arturo directo, Que luego tenía me. cerrado jugando a Lucio. Luego me estáis diciendo, pero trenero, pero tú has quitado el hombre muerto. Creo que me pase Es nada. que es un tocapelotas, el hombre muerto. ¿Entendéis? ¿Qué es ser tocapelotas? Pues eso es lo que es el hombre muerto. ¿A que sí, trenero? A mí me está Llama al puesto de empezando. mando urgente. What the fuck? Sí, porque dice que hay un grafitero aquí. ¿Y dónde está la seguridad? ¿En aquí no hay seguridad o qué? Aquí solo pasa por el forro, ¿no? ¿Cómo que atento, aviso, que y en la siguiente estación, grafiteros, vía C2? ¿Esa vía existe, Alfa? En la de Prados, hombre. Somos tontos de aquí. Somos muy tontos. Bueno, nos hacemos los tontos. A ver, puedo jugar contigo. En el Open Rail se hace falta el asfa digital. Si llevo la 4.9 con la pantalla de la derecha activada, con semáforos y las limitaciones. Ahí estamos. A ver, puedes jugar conmigo, obviamente. Puedes jugar, hombre. No, no voy a decir que no. Mientras más jugadores seamos, mejor. Pero asfa obligatorio. El asfa hay que tenerlo, ¿vale? Es fácil usar, chicos. Pues yo voy con el. El anterior Vale. evento se me olvidó decir que asfa obligatorio. Ay, qué fallo. Vamos a ver. O sea. O sea. Me dice señal en rojo. Señal en rojo. Señal de parada. Digo, lo voy a arrasar porque esta señal de aquí no está viendo la cabeza. Y es verdad, no está viendo la cabeza. ¿Por qué se pone rojo cuando voy a pasar por ella?
No lo sé. No lo sabemos. Ni el creador mismo sabe si está o no está la señal. ¿Qué pasa esto? Ay, varios. Le hago una broma a mi amigo y pasa esto 100% real, no fake, no clickbait. A ver, ¿qué vas a pasar? ¿Qué vas a pasar? Miedo me das, ¿eh? Miedo me das. Sí, me ha pillado verde. No, sí, he puesto el rebase. He puesto el rebase. El rebase está puesto. A 60. Vale, pues nada. Las pipas al estuche. ¿Tú y qué juegas, con wifi o con cable? Con wifi. Ah, vale. ¿Por? No, un poco brutal. No, porque si vemos de que se corta lo que sea, sabemos quién es. Málaga. Y la batería sigue estando desgastada, ¿eh? Yo no sé cómo activar el tema para recargarlas. Anda, anuncio de precaución. Sí. Pip, 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 pip. Trenero, ¿tú qué vas con la...? ¿La qué? ¿Con la tensión prefijada? Sí. Así ni el tren no me hace mamoneo, ¿sabes? O sea, va a prefijo. ¿Estás comiendo un boli? No, que son pipas. Madre mía. Yo pensaba que era un boli ahí. Normalmente los bolis no se muerden, sí, pero hostias, hasta cierto punto. Vale. Iker. Dígamelo. Según Sergio Arena, dice que contestes. ¿Por qué debería de hacerlo? No, que contestes. ¿Pero por qué debería de hacerlo? Te he preguntado. ¿Qué te ha preguntado? Yo creo que me ha preguntado. Ah, pues entonces no respondas. Ah, es la C5 de Renfe.
Las ruralías. R5. No, hay R5. Nada, ya está. Ya hemos llegado a la vez. ¿Y qué con las pipas? Vamos a ver, vamos a ver, Iker. Con las pipas, ¿vale? Con las pipas. ¿A ti te parece correcto que uses pipas para ver un tren, en serio? ¿Tanto te aburre? ¿Tanto te das a eso para comer? Me gustan las pipas. Ah, bueno, si me gusta, ya me callo. Ya me callo. Me sigue sin aparecer. ¿El carácter de los coches Salvia de Train Sim? ¿Tú te acuerdas que lo hiciste tú a Salvia para que te funcionase? Me descargué los coches Salvia de Train Sim. Sí. Y no sé, pero claro, él solo le saldrá coche motor y coche motor. Sí, sí, lo que lo sabe. Pues que se haga el Consist desde el Consist Editor. Desde el TSR5. Pero ¿tú crees que va a poder saber hacer, no? Yo que sé, trenero. No sé qué hicimos. Es que yo no me acuerdo de lo que hicimos. Yo tampoco. Si no lo diría, no me acuerdo. Me acuerdo que hicimos no sé qué de unas carpetas que movimos y no movimos, pero ya no me acuerdo nada. Bueno, mejor porto así. Bueno, pues ya hemos llegado a Málaga. Vale, las puertas no se pueden eso por el tema de... No funciona. Ya está. Otaca por aquí. Ya estaría. Y ya estaría, porque de verdad que tengo cosas que hacer. Ahora tenemos que hacer un smash. ¿No? ¿Alfa? Sí, nos vamos a Twitch. ¡Nos vamos a Twitch! Os pongo por aquí Twitch. Bueno, pues tampoco ha sido un recorrido... llamado así tan. Pero bueno, empezamos el lunes con Train Simulator. Mañana... a las 4 de la tarde nos toca la continuación de Legend of Zelda, Wind Waker. Me haré arreglarlo al máximo, porque me acuerdo yo el martes pasado tuve problemas. Y a ver si este martes no tengo tantos problemas, ¿vale? Y lo he dicho, nos vemos mañana con más. Los que queráis seguir viendo el directo, estaremos continuando el directo en Twitch, ¿vale? Nos vemos, chicos. Un saludo. Adiós. Esta es la miniatura oficial de hoy. Esta es la miniatura. Quien me pregunte, es esta. No sé por qué YouTube no me ha ido. No lo sé. Pero bueno, la miniatura está bastante bien hecha, ¿eh? Me la curro un poquito. Nos vemos en Twitch y los que no... mañana con más. Let's go. Adiós. Cause I can't wait for you forever.
you don't. So we